porque todos merecemos dignificación, merecemos que se nos trate como lo que somos, docentes especializados en arte, que nos quemamos las pestañas igual que los de Meduca, y que merecemos que ya de una buena vez por todas nuestra institución sepa que existimos y que estamos aquí. Históricamente los compañeros de DINAC han mantenido una situación híbrida en cuanto a derechos de trabajador. En algunos momentos son convocados como educadores del Ministerio de Educación. Cuando le conviene al INAC, los ven como trabajadores del INAC y los mantienen en un limbo. Ese limbo ya felizmente ha sido superado con fallos de la Corte. Ha habido dos fallos de la Corte donde reitera que los docentes del INAC tienen iguales derechos a los que tenemos en el Ministerio de Educación. De manera que estos compañeros están en la lucha de hacer entender a las autoridades del INAC que ellos mantienen los mismos derechos que los docentes del Ministerio de Educación. Históricamente las autoridades del INAC no lo han reconocido así. Y esa es la lucha que los lleva ahora mismo, y ojalá no haya necesidad de llegar a un paro para el reclamo de los derechos consignados en las leyes para ellos. Por ejemplo, a todos los docentes del Ministerio de Educación en el año 14 se les dio un aumento de 300 balboas. A ellos únicamente se les ha reconocido una parte de la misma y todavía se le debe la mitad de los primeros 300 balboas. Nos acabamos de enterar de que, a pesar de que en el acuerdo de finalización de huelga con el Gobierno Nacional del año pasado, 2016, y a pesar de que en los decretos CIMESE y aumento salarial se incluye dentro del aumento a los compañeros del INAC, pareciera ser que la dirección del INAC no contempló para el año 2017 el aumento de $300 para estos compañeros. De manera que ellos en concreto están reclamando los $150 de los primeros $300 del 2014 y están reclamando que se les incluya para el mes de julio del 2017 los $300 que vamos a recibir los educadores. El rumbo y el norte de nuestro accionar: convencer, capacitar y promover entre las filas mayor participación, sumar, no restar.